Muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, donde se ha acercado gente amiga para ver el programa. Propongo saludar a Patricio Barton. Hola, amigas, buenas noches. Es por acá. En el lado opuesto se yergue la figura Iniesta de Gillespie. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos rápidamente, por favor, a dar cuenta de nuestras acciones inminentes. Mañana viernes también estaremos aquí en Buenos Aires. Así es. En el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí, o sea, aquí. Aquí, claro. Y el sábado... El sábado... Estaremos en Avellaneda. ¿Cómo? El sábado no hay programa. Sí, pero este sábado sí, aunque no salga al aire el sábado. Muy bien. En el Teatro Roma de Avellaneda. Teatro Roma. ¿Quedan entradas o ya han sido todas absolutamente...? Ayer quedaban 8. 8. Hoy faltan 20 porque hay gente que devolvió. Que la devolvió, sí, sí. Bueno, muy bien. Así que hay algunas entradas que están en PlateaNet disponibles. Y también me dice la gente de Vorterix Mendoza. ¿Qué le dice? Que está confirmadísima nuestra presentación en la ciudad de Mendoza el día 21 en el Teatro Independencia. Y se agregó una función a las 11 de la noche. Ajá, ah, qué bien. Pero el día anterior no vamos a estar acaso en San Rafael, Mendoza. Sí, señor. Sí. El día 20 de marzo estaremos en el Teatro Roma de San Rafael. Y en ambos casos, mendocinos, las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar. Bien. Vamos a pasar entonces a la parte conceptual de este programa. ¿No quieres que vayamos a bailar en grupo? A mí me gusta mucho. El programa, ir en barra. Sí, a mí me gusta. Ir en barra. ¿En barra, pero quiénes? Y los que somos. Hay que invitarlo a Cocosilli, sí, al baile. Como guía. Sí. No, vamos, podemos ir a una boat. No se dice más boat. No se dice más boat. Sí, no sé. Pero me gusta la palabra boat. Ahora se usa la palabra boliche, que antes quería decir almacén. Pero, ¿no se dice discoteca? ¿Tampoco? Sí, pues, pero no aquí en la Argentina. No. No. La disco. La disco. La disco, sí. No sé si la disco. En Madrid se dice la disco. Acá tengo un informe producido por la Sociedad Argentina de Usuarios de discotecas, boliches y afines. Muy bien. Hay una asociación de eso, qué bien. Sí, hay de todo. Sí, hay asociaciones de todo. Muy bien, muy bien. Como usted debería saber. Y acá hay 20 cosas que UD no debe hacer en una discoteca. ¿Hay 20 cosas? Hay muchísimas más que no debe hacer. Pero las 20 principales son estas. Sí. Parece que los propietarios de discotecas, bolichungos y afines... están siempre molestos con el público que los visita. Sí. Temen que vaya gente como nosotros. Claro, sí. Además, insisten en tratar mal a la gente y las personas siguen yendo igual. Es muchísimo. Abren tarde, ponen patobica, le ponen una derecho de admisión, derecho de admisión. Derecho de admisión, sí, policía. A mí no me admitieron nunca. Sí. Bueno, vamos a leer lo que usted no debe hacer. Digo, como uno no tiene por costumbre ir... Por ahí comete errores así de novato. De la claro, porque está fuera de código. Protocolo, no sabe lo que se usa, lo que se lleva, cómo ir vestido, etcétera. Mm. Atención, no vayas con ropa formal. Claro. Ahí está. Claro, claro, claro. ¿Cómo? Por ejemplo... Yo voy siempre, me pongo un traje que tengo, ¿sí? Negro cruzado, sí. Abierto, y acá me sale una camisa... Sí, sí. Con puntas. Ah, con el cuello amplio. Violeta clarito. Sí. Con cuello muy amplio, también muy abierta. No, y bueno. Ya se ve que tengo una cadenita. Sí. Sí. Tienes que tener para usar eso pecho peludo. Bueno, yo me pongo pelos. Ah. Me pongo una especie de peluquín. Pegado, adherido. Sí. Porque no es una moda para el lampiño, ¿vio? Aunque ahora que está tiene... de moda el hombre babosa. Sí, sí. Vio todo sin pelos. El hombre sin pelos en la lengua. Sí, sí. El lampiño, el hombre así, muy perfumado. Bueno, ¿cómo hay que vestirse entonces? Informal, de informal, una casual. Para mí, básico. Remera negra, un jean. El jean tiene que pero estar... Pero básico, ¿qué quiere decir? O casual.
Casual es que estoy de casualidad que estoy vestido. No, sí. No, un básico, le decimos remeras, cuellos redondos sin inscripciones, blanca o negra. Sí. Ajá. Y un jean que no sé si se recomienda que lo tenga roto. Ahora sí. ¿En qué sentido? No, no, el único posible. Ese está más adelante. No, espere. Los jeans más caros del mercado, y los sí. que por algo son caros, porque son considerados socialmente como mejores, son los que están rotos. Si usted lo tiene... ¿Esos ya están rotos, vienen rotos de fábrica, o usted se lo puede hacer romper a medida? No, bueno, no señor, ya vienen... Ahí, sí, viene una rotura genérica. Ahora, si usted vio, esos lo saben romper, ¿eh? Sí. Porque a veces uno lo quiere romper. No es lo mismo. Y no es lo mismo. Te sale. Enseguida te dan cuenta. Sí. Esto dice: ¿quién te lo rompió? Se nota que se lo rompió uno mismo. Claro. No, por eso siempre hay que hacerse. En cambio, ellos te cobran caro, claro. pero te lo dejan bien. Claro. Bueno, en la industria textil es más fuerte ahora la industria que los rompe, sí, claro, que la que los hace. Que la que los arregla. Claro. Lo peor que uno puede hacer es comprarse un jean roto y arreglarlo. Mandando arreglar. Esas son las madres. Sí, sí. Empieza a surgir. Las madres que te planchan el jean con raya sí. y te lo cosen cuando está roto. Madre, le dice uno, que ahora se lleva roto. ¿Por qué se impuso el jean roto y no, por ejemplo, la remera rota, que yo tengo varias? No, eso no se usa. Y que no puedo usar. Tengo una que me comieron las... las chinches. No sé si chinches, polilla o cucaracha. ¿Qué es la que come? La polilla. Las tres creo que comen eso, ¿eh? Sí, sí. Y tengo varios agujeros. Sí. Y una no hay caso, no se pone de moda. No, y me rebotan en la puerta de los boliches. Sí, sí, sí. ¿Lo rebotan por eso o a usted le gustaría que lo rebotaran por esto? Bien, dice acá, no pida gaseosa. No. ¿Cómo? ¿Y qué tomo yo? Usted muere total. No es un lugar para que vaya. Si vas a la discoteca es para tomar alcohol. Sí, pues algún trago. Esto no quiere decir que te embriajes. Que te embriagues. Ah. Puede pedir un trago que tiene mínimo alcohol. Claro. Tienen nombres de fantasía los tragos. Sí, sí, los tragos. ¿Qué nombre tienen los tragos? Sol de Caracas es uno. ¿Sol de Caracas? ¿Qué trae? Ahora nada, nafta trae. Cubo Libre. Sí. Cuba Libre, destornillador. Eso es muy antiguo, el destornillador. Mi abuelo tomaba destornillador. Dice, no... tienes que tomar despacio y de manera controlada y así tendrás una buena noche. Claro, se usa, puede empezar por un trago refrescante medio... Con frutas. Ajengibrado. ¿Ajengibrado? Sí. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tráigame un ajengibrado con maní. ¿Se lo ajengibro yo o lo ajengibra usted? No, ajengíbremelo. Dice, no vaya solo. No. Claro que voy solo. Queda mal. Si voy a buscar un amor o algo. Sí, pero siempre ¿con quién voy a ir? Con un amigo. Por eso digo que vamos en barra, vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Si vas solo, procura mantenerte activo, conversando con el barman, con Batman. El Batman. El tipo que hace los tragos. O conociendo chicas. Sí, claro. También. ¿Cómo hace? Se acoda en la barra. No, pero no como si estuviera aburrido así esperando. Y el señor me dijo que me acodara. Bueno, sí, se acoda canchero, claro, ¿no? Claro. Así horizontal. Y se pone a hablar con el barman. El barman le prepara el trago. Qué barbaridad, acá cuántos borrachos que hay. No. El barman está podrido de los que hablan de la barra, imagino, señor. Claro. ¿Usted quiere el destornillador? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo el trago con el. Veo que sacude algo. Está sacudiendo algo, así. La coctelera, señor. ¿Cómo lo beneficia que esto sea radio a usted? Sí, sí. ¿Qué noche fantástica nos tocó, ¿eh? Sí. Mucha gente hoy, ¿no? Sí, no. Esta temporada fue la mejor. Este verano fue de perillas. ¿Qué dice? Benito, hacémelo de siempre. Sí. ¿Benito o qué?
No te quedes parado en la barra mirando a todos como un pajarón. Bueno, porque como un pajarón, claro, uno está mirando. No te pongas las manos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lo tiene el codo en el arriba de la mesa. Y dice, si lo haces, procura dejar el dedo pulgar afuera. Afuera. Ah, si qué canchero. Es lo que se usa ahora. Claro. No, bueno, pero... Sí. Incluso, si deja el pulgar afuera, claro, puede señalar. No, ¿cómo va a señalar? Lo deja afuera para señalar. Mirá ese, dice. Señala con el pulgar. ¿Sabe qué? Yo para también me gusta marcar algún estilo diferente en la pista. Sí. Entonces voy con una chalina. Ya famoso, el look que tiene Matías en la discoteca es espectacular. Pero cuidado, no se la pisa, ¿no? No, señor, me compro, me la hago cortar la chalina. Claro. Y la llevo para qué, para poner las manos, agarrarla, como quien agarra una toalla que pone detrás del cuello. Y la chalina permite muchos movimientos con la mano. Sí. Bueno, y en el baile... Y en el baile, en el baile tomar la chalina, enlazar su compañera y traerla hacia uno con una sonrisa meliflua. Incluso si es el muy... tema es muy bailable, a alto ritmo, sacar la chalina y empezar a revolearla. Claro. Usted hace así, acorta la chalina de la derecha, alarga la izquierda. Y después, inversamente, mientras muere la cadera... Y pone una cara así entre divertido e imbécil. ¿Pero qué? Pero parece que la estuviera lustrando. Sí. Casi todos los movimientos del baile, de ahí la lustrada del tango. Claro, la lustrada es un corte de tango, ¿no? En este caso también. Dice, estamos hablando de los bolsillos. Queda feo, ¿no? Sí, las manos en los bolsillos queda... Salvo que no haya más remedio. ¿Y por qué? Por ejemplo, a usted, como hemos dicho alguna vez, le colapsó el elástico de los calzoncillos. Ah, bueno. No, bueno, pero... Entonces se mete la mano en el bolsillo... Y accede por ahí. Y más o menos lo mantiene en una situación por favor. Digna. ¿Cómo se le está cayendo? No, tiene que buscar la manera, si no va al baño y se lo saca. Sí, delante de todo. Es más práctico. Dice... Oh, perdón, discúlpeme, usted es consciente de cómo está sentado, ¿no? ¿Cómo estoy sentado? Porque casi no está ocupando la silla, digo, si en algún momento cae... Bueno, el otro día me rompí el alma. Sí, pero sí. No pongas cara de serio. La discoteca es un lugar muy social. Hay que entrar medio sonriente. Siempre así. Sí. Por eso, mantener una sonrisa y ser cool es muy importante. Incluso si, por ejemplo, una mujer lo rechaza. No me diga. Tiene que mantener la sonrisa. ¿Pero bailás? No. Bueno. Otra vez será. No hables en voz baja. No hables en voz baja porque el volumen alto de la música... No se escucha nada. No se presta para conversar de querusa. No se puede conversar no, de nada. No hay que conversar, no hay que el volumen está... No vayas a la discoteca si no sabes bailar. Bueno, entonces tendrán que echar a todos, señor, de la discoteca. Para eso existen muchos lugares, como cafeterías, parques de diversiones. ¿Para qué? ¿Para ir a bailar si uno no sabe? Qué raro. Lo que le recomiendo es esperar a las 3, 4 de la mañana, donde se arma el gran mar de gente bailando, y ahí se mete en el medio y nadie se da cuenta. Se deja llevar por la muchedumbre. Claro. Sí, 3, mueve 4, la cabeza nada más. Y el cuerpo claro, quieto. Ya está. Igual está el canchero que tiene un vaso en la mano, lo cual justifica sus movimientos torpes en el baile. Claro, claro. Sí, o escasos por lo menos. Claro, poco. ¿Qué hace que siga con la cabeza? Sí. Incluso... Mueve un pie, mueve una mano y ya es suficiente. Incluso puede tener el celular en la otra mano, con lo cual ya tiene las dos manos ocupadas. ¿Y por qué no tiene una pelota en el pie y ya se queda sentado? Bueno. No puede ni moverse. Dice, mojarse el cabello, no lo hagas. ¿Por qué? Porque hace pensar que está sudando y con el brillo de las luces resulta asqueroso. ¿Sí? Ah, bueno. No, porque yo creí que era elegante con el pelo mojado. A mí me gusta siempre mojármelo. ¿Usted no se pone el gel efecto mojado? ¿Vio que hay un gel? Sí, claro. Bueno, yo uso Bill Cream. Sí. Ah, sí. El Bill Cream era efecto mojado. Sí, sí. Sí. Bill Cream, Capilena. ¿Y cuándo Tombril.
¿Cuándo le aparece el efecto seco? ¿Cuándo se seca eso? Efecto seco, si usted se pone Glostora, sí. No, nunca más. ¿Cómo? Sí. Se queda con efecto mojado toda la vida. Todo dice, no presumas de estatus económico. ¿Por qué? Sí, no, no. Dice, mira, mira toda la plata que tengo. No, dice eso. Dice, es como invitar copas. A una mujer le importa un pepino tu saldo bancario. Y si tienes que recurrir a eso es que no estás bien. No estás bien. Macho. No, pero igual no confundamos eso con la gentileza, la cortesía, claro, de invitar una copa, incluso a lo largo de la barra, claro, sin que se sepa quién. Una copa acá para todos. Está todo pago, muchachos. No, no digo, a una mujer, por ejemplo, uno le dice al barman, dale un trago a ella. Eso no sé si está bien visto. Eso es una cosa. ¿En serio? Ella recibe el trago y dice, ¿quién me lo regaló? ¿Quién me lo regaló? No, no dice eso. Dice, no lo quiero. No lo quiero, no necesito que me... No sé ni quién me lo... Es una chisote. Que es un fantasma. Me lo regaló un fantasma. Bueno, démelo a mí, me lo tomo yo. Si le dices a una mujer, eres la mujer más hermosa que he visto. Ay, con esa voz. Es oso y poco específico. ¿Cómo poco? No hay nada más específico en mi vida. Además, es muy probable que no te crea. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Sin embargo, si sus ojos son hermosos, tiene un gran sentido de la moda, o su caballo es... No, su no, cabello. Su cabello es precioso, díselo. Si bien no querrás elogiarla demasiado, hacerle un elogio verdadero servirá de mucho. Bueno, cabello es una cosa fina, porque uno... Qué linda oreja que tenés. No, pero no se pare las... partes del cuerpo. Es que es lo que está diciendo aquí. Pero no, ¿cómo que va a decir? El elogio general está mal visto, claro, y los particulares no, bien. No. Los particulares bien. Qué gusto estar con vos. La verdad, mamá, que lindo pelo tenés. ¿Cómo? La verdad que tenés lindo pelo. Ah, el pelo. Acá dice, si ella también te hace un cumplido. Bueno, sí. Ya está. Ah, bueno. ¿Qué estamos jugando acá? ¿Qué estamos perdiendo tiempo en este bailongo de...? De quinta categoría. No, de quinta no. Igual no se ve mucho dentro de la discoteca. Sí, que no. Con las luces no se ve. No se ve nada. Uno no sabe ni con quién está hablando. Se prende, se apagan luces de colores, hay penumbra. Después aparece el flash, ¿vio? La luz. Sí, y la luz negra. La luz negra que se le ven los dientes y los implantes. Sí. Lo que no debe hacer en cuanto a vestimenta es vestirse con un saco blanco. ¿Por qué? Claro. Porque lo van a confundir con el mozo. Sí, sí. Sí, un saco blanco no es. Lo que pasa es que ya no está nadie. Cuando ponen la luz negra, el único que se ve es el de saco blanco. Es claro. En todo el salón. Nunca falta, sino más, un tipo de saco blanco. Bueno, no haga shows del estilo de montarse en la mesa a bailar o quitarse la camisa. Claro. No, montarse en la mesa, ¿qué quiere decir? Subirse arriba a la mesa. Sí, claro, subirse arriba. Sí, claro. No. Hacer como que la mesa es un caballo. No. Si no sabes bailar y la chica se aventuró a danzar contigo, no imites al protagonista del videoclip. Sí, sigue haciendo el tema. Sí. Justo pusieron un tema de Michael Jackson. Claro, y empieza a hacer. Y el tipo está haciendo que camina para atrás. Sí. Bueno, dice, ¿te imaginas que pongan una canción de Rolling Stones? No intentes imitar a Mick Jagger. Claro. Hace la, hace la gallina. Pajarraco, sí. La gallina turulesca. No pelees. Y sobre todo, para una mujer, ver un hombre, bla, bla, bla. No hable sobre política o religión. Y no se puede hablar. No se escucha nada, bueno, señor. Lo mínimo puede llegar a hablar. ¿Y qué va a decir? ¿A quién votaste? ¡Sos peronista! No. No habla ahí, no se escucha nada. No llegues tarde a la discoteca. ¿Cómo? No llegues temprano. No llegues temprano. Que empiece a las 4 de la mañana. Sí. A veces, si vas con el fin de disfrutar, lo mejor es ir temprano. Yo voy siempre 10, 10 y 5 de la noche. No, está cerrado. Está todavía cerrado. Limpiando el piso a esa hora. No te desanimes si la primera chica te rechaza. Claro. Claro. ¿Cuándo se empieza a desanimar usted? A la novena, décima.
Le doy un consejo. Dura bastante el ánimo. Si usted empieza a sacar a bailar, no vaya sacando a cada una de las que pasa, porque eso ninguna va a querer agarrar. Y no, claro. Y no la saque por orden. Claro. Bailás, no. Qué sé yo, espere. Pues si usted empieza, claro. Las ve todas en fila. A un grupo. ¿Verdad? No. Dice, no, en este tipo de lugares hay mujeres que llegan y se van. Es decir, se está actualizando todo el tiempo, por lo que pronto habrá mujeres nuevas. Claro, llegan. Claro, dentro de 15 minutos ya se renovaron todas las mujeres de este lugar. Así que ahí empieza de nuevo. Bueno, pero también los hombres se renuevan. Todo circula. Ah, es cierto, sí. Todo es dinámico. Le voy a dar una variante distinta y que puede funcionar. ¿Usted quién es? Yo tuve un boliche más de 10 años. Ah. En la costa atlántica. 11. Y la táctica, ¿cuál es? No sacar formalmente a nadie a bailar, sino empezar a bailar solo. Y ir metiéndose en el medio de la pista a ver con quién. Me encantó. Claro. Me encantó. Y de golpe por ahí una pasa cerca. Claro. Y vos tratás de capturarla, digamos. Sí, bueno, pero también puede ocurrir que le vayan haciendo espacio y... Sí. ¿A quién? A usted. Y queda solo. Y genera un efecto repelente su danza. Sí. Y ahí, a mí me pasa mucho eso. Sí, bueno. Dice, no seas cerrado con tu lenguaje corporal. No, claro. Tampoco ser tan expresivo, no es un ballet de danza contemporánea. No se ponga así, qué sé yo, sí. El limbo rock, todo eso. Mantenerse solo todo el tiempo con los brazos y piernas cruzadas da a entender que no eres muy sociable. Claro, sobre todo sí. Si es brazos y piernas las dos cosas a la vez. Claro. Y si te tirás al suelo y juntás las rodillas con la cabeza, peor todo. ¿No? Sí, posición fetal. No ocultes tu mirada mirando para abajo. Hay gente muy tímida que no soporta. Mira para abajo. Yo miro para abajo cuando bailo porque me miro los pies. Sí. Porque soy No, bueno, pero. Como eso, estoy aprendiendo recién. Sí, bueno. Pero si no me miro los pies, me equivoco. Claro. Bueno, pero tampoco está bailando el tango o algo más difícil. ¿Qué? Pero yo pensé que eso tenía unos pasos que estaban... No hay una coreografía indicada, premeditada. Dice, las mujeres en la discoteca son conquistadas con la mirada. Sí, pero cuidado, no tienes una mirada muy insistente. No. ¿Cómo clavar la mirada todo el tiempo? Y menos, por ejemplo, abriéndose el ojo así. No. Tiene que ser miradas de refilón. Uno mira... Sí, bueno, pero si usted se hace el otario... Sí. La mina va a pensar, ¿y este que se la da de...? No, pero cada tanto la vuelve a mirar y sigue mirando otra cosa, cada tanto la vuelve a mirar. Pero mire que ahora cambiaron todos los hábitos y las mujeres lo miran a usted, lo sacan a bailar que es un hombre. Sí, un ejemplo en general, no digo que a usted precise. No, bueno. Es un decir. Bueno, siga, por favor. Digo, con a un hombre. Sí. Entonces... ¿Usted qué hace? ¿Le sostiene la mirada y también? Y le sostengo la mirada y le digo, me está mirando, ¿eh? ¿No? No, no dice nada. ¿No digo nada? ¿Y cómo? ¿Cuándo vamos a efectivizar? Y bueno, algo va a ocurrir, va a fluir la situación. Bueno, no esperes a que tu chica llegue, sal a buscarla. Bueno, mire, lo contrario de lo que acabamos de decir. Claro. Sí, bueno. O sea que usted tiene que ir a buscar. No, ahora, la mayoría de las tipas están con otro señor, discúlpeme que se lo diga. Yo no quiero ser aguafiesta, pero de cada 10 chicas que hay en una discoteca, 9 están con uno. Pero si no, no van ahora con el novio o con quien fuere. No importa, están con uno. ¿Y pero qué? ¿Tan rápido estaban ahí? ¿Entran solas? Bueno, puede ser. Usted dice que ya están con otro que no es usted. Están con otro siempre. Y bueno, ese es un problema. Le doy una táctica, una técnica, una estrategia. Empezar a caminar en círculos por la pista. ¿La táctica es para qué sería? Para que lo echen. Para no quedarse quieto en un lugar, porque si se queda toda la noche quieto, ve solamente las chicas que están ahí. Y por ahí, a la vuelta. Mirando así, como si fuera un control, como si fuera el dueño del boliche. Claro. Ah.
está mirando, ay, ¿qué pasa? Como si estuviera buscando a alguien. Ahí está. Claro. Y si le preguntan, ¿qué buscas? Alguien. No, usted le tiene que decir a vos, porque claro, si usted le claro. dice, ya le dicen eso, a menos... Ya está a la mitad del camino recorrido. Sí. Y sí. Ahora, un detalle, ¿no? Por ejemplo, comer. Cositas. Hay algo que comer porque yo muy tengo livianas. Hambre. A las 4 o las 5 de la mañana sí, sí. me da hambre. Pero ahí no hay ¿Puede nada. Puede pedir maní. ¿Maní? Sí. Sí. Tengo hambre. Se cree que soy un elefante. Igual lo que usted se coma dentro de un boliche... Debe ser horrible, ¿no? Sí, no sí. se distingue qué es. Porque, por ejemplo, le ofrecen... Sushi. ¿Qué? No, sushi no le van a ofrecer. Pero hay cosas... Un pancho. Sí. No hay pancho. ¿Usted se comería un pancho adentro? No, no me lo comería en ninguna parte, no, calcule, pero... en un boliche. Dice, no te muestres como una caja ante los demás. ¿Una caja? ¿Cómo? Una caja, ¿qué es esto? No sé, una caja, sé lo que es, pero no se me ocurre un comportamiento de caja. ¿Y cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? Bueno, está 400 pesos la normal y es la única que hay ahora. 400 pesos. ¿400 pesos y cambia en acceso, una hora? Tiene acceso a todo el boliche sí. hasta el momento que quiera irse. ¿Y al VIP? No, el VIP no tiene precio, no puede pagar entrada. Tienen que ser invitados especiales. ¿Y cómo se hace para que lo inviten a uno? Yo lo podría invitar. ¿Y invítenos? ¿Y quiénes son ustedes? Claro, el señor dice que uno tiene que ser estrella del rock. No, pero... ¿Vio el que está en el balcón? ¿Quién es? El señor Carlos Bianchi. ¿Qué hace Bianchi? ¿Quién? Vino a ver a la hija. ¡Carlos Bianchi! No. Vino la hija a bailar, la está vigilando. Veo que es un boliche con toda la movida. Se está poniendo. Sí. Va a quedar en offside. El señor está en la última siempre. Sí. Quiero no, decir. Mejor paguemos con los 400 bueno, pesos. Quiero decir. No, no, que... 200 mil, 200 bueno, mil. Quiero decir que el VIP está abierto para celebridades y personalidades especiales. ¿Tiene distintos salones? Sí. Hay 4 pistas de baile. Ah, 4, sí, me avalaron de las 4. Música tropical, cumbia, rock and roll y música tropical. Sí, ah, pero, bueno, o sea. Hay 2 pistas que tienen la misma. ¿Sabes cuál es el problema? Como no es muy grande el boliche. Sí. Son chicas. En muchos lugares se mezcla. Se mezcla. Se mezcla, se oyen las 4, uno no sabe que está bailando. Porque están comunicadas por un pasillo, son 4 habitaciones. Esto, claro. esto es una casona. Y dígame una cosa, ¿no? Acá entre nosotros. ¿Cuál es la pista de baile más hot? Bueno, la música tropical es la que más propicia al baile. Sí, es lo único que hay, salvo la de rock, porque dijo que eran 2. La de rock es más bien rústica. Claro. No se la recomiendo. A veces empiezan a hacer pogo, se empujan. ¿Está permitido el pogo dentro del local? Sí, hasta la hora de cierre. Bueno, sí, o sea, está permitido. ¿A qué hora cierran? ¿Cómo sé claro, yo ¿cómo que están cierra? Por cerrar? A las 5 de la mañana ponemos el jockey pone el último tema. Claro. Y se prende ¿no la ¿no te luz? Van avisando que van a tocar las 3 últimas? Para que claro. uno vaya activando sus apuestas en todo lo posible. Igual se enciende en todos los tubos fluorescentes, ¿no? Sí. No me diga. Sí, entonces qué desagradable. Se termina todo, ahí termina cualquier encanto. Y el personal de seguridad invita a desalojar amablemente a todo el mundo. ¿Tienen personal de seguridad, sí. patovicas, entrenados? Sí, entrenados, ¿eh? Uh-huh. Psicológicamente, además. Ah, ¿psicológicamente? Último recurso es la fuerza. Primero la conversación. Claro. Segundo la amenaza. Y ya al claro. final... No, nosotros ya con la conversación nos vamos. Enseguida, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son los baños? Discúlpeme, antes de entrar me gustaría saber. Y sí, por el baño bueno, es los baños son completos, hay masculinos y femeninos a elección. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, eso. Incluye para todas las necesidades que uno tenga en el baño. Todo. Bancarias también. Para una cosa, para la otra, incluso duchas. ¿Duchas? ¿Lucha? Eso, duchas. Ducha.
Eso es raro. ¿Quién se va a duchar? ¿Guardarropa hay o qué hago? Guardarropa está aquí. Con el sobre todo. En la entrada, ¿ves dónde está la boletería, el boletero? Sí. La boletería misma es el guardarropa también con el mismo boletero. Ah, bueno. Y es seguro porque... ¿Qué? Bueno, ¿y ¿sí qué, o no? Pasa, ¿qué pasa si hay una situación? Porque yo soy muy celoso. Sí, sí. Y, bueno, yo voy con mi novia y por ahí uno me la mera. Sí, sí. ¿Y qué hago yo? Llamo al Pato Vica y le digo, este señor está mirando a mi novia, no lo voy a permitir. Llama o yo directamente tomo justicia por mi propia... No, ninguna. De las dos cosas. No. ¿Qué hago? El personal... Pásase, si no, está incómodo. El personal está entrenado para esto, para conversar con cada uno de los integrantes. Me dijeron que el personal de Patovicas de este boliche son estudiantes avanzados de letras. Sí, sí. Sí, por eso... Como salida laboral. No, son muy inteligentes, pero un poco flojos. Bueno, sí, quizás... tenemos... Ya, en general, a la mitad del baile, sí. Ya no nos queda ningún Pato Vica. los pesados los sacaron a todos para afuera. Pero el poder de la palabra... Echan a los Pato Vicas acá. Sí, claro. Es bravo el boliche, entonces. Incluso el que ve ahí, sí. En la puerta, es escritor. ¿Es escritor? Sí. Escribió algún libro. Ah, mire. ¿Qué libro, por ejemplo? Es un libro donde investiga un poco... Un poco de historia argentina en forma poética. Felipe Piña. Claro, debe ser. ¿Qué otro? Por eso le llaman así. Era por eso. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto que es difícil, ¿eh? Es difícil. Fíjese, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Y algunos que han llegado también al WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580. Solo textos. Hola, Alejandro Bartoni, Gillespie, puso todo con I. ¿Qué tal, Gillespie? Gillespie. Bilini. ¿Cómo es posible, negro, que cuando nosotros los oyentes te pedimos un tema, vos lo interpretás al toque? Porque ya me leí los pedidos antes. No, señor, yo dije que no. Tendríamos que postularte para el libro Guinness de los récords. Ale Guinness. Dice, Elena Mateini, estimado sordo, ¿qué le parece para esta noche a unos ojos? Gracias. Sí, qué lindo. Bueno, listo. Hola, ¿cómo les va? Ayer un señor quedó enganchado con el tema del faro de Alejandría. Sí. Y Grecia por la tecnología del faro y los conocimientos perdidos. Y yo me quedé enganchado con eso de lo banáusico. Sí. Estaría bueno un informe sobre el revival de lo artesanal. Por ejemplo, dulces, cervezas artesanales, café, sillas de mimbre. Santiago Caderián. Bueno. Miguel Parra. Barton. ¿Qué? Le pido se comporten como mi interpósita persona... mandándole saludos al Chancho Peludo. Saludos, Chancho Peludo. ¿Qué tal? Qué lindo que a uno lo llaman el Chancho Peludo, ¿no? Sí, hermoso, muy cariño. Al oír tu nombre sentí como una especie de... Dale. JR Mantenimientos de Mar del Plata. Dice, eso es un chivo encubierto, bueno, señor. Lo de anoche. ¿Qué? Con el maestro y Moreira es para un Martín Fierro. ¿Qué cosa? El segmento musical. Abrazo a todos desde Mar del Plata. Brian San Martín, ¿qué tal? Llegué a ustedes a través de Rolón, que sí. Siempre lo nombra con mucho aprecio. Ahora los escucho con gran respeto y admiración. Qué bueno sería tenerlo de invitado, ¿a quién? A Rolón, ¿será? A Rolón, claro. Dice, cuando se enferme Gillespie. ¿Pero qué? ¿Lo va a enfermar a Gillespie? ¿Por qué? La boca ¿Por qué lo dice cuando lo pise un colectivo Gillespie? No, ¿por qué? Que venga Rolón. La boca se le haga hablar, señor. Cuando se rompa la cresta, Aguilera. Por favor, Graciela Martirena, buenas noches, queridos los tres. Me encantaría que el sordo tocara Por la Vuelta. Bueno. Aquí hay otra, Marta de Gleu, que dice que también le gustaría que el trío, junto con Gillespie, tocaran un tema de Gershwin, Una Caricia a Mi Alma, sus temas. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Cuándo van a ir a Bahía Blanca? Dice Leonardo Luis Chancalay.
Bueno, y no lo sabemos todavía. Patricia Rey dice, los amo. ¿Qué? Los amo. Ah. Buenas noches, queridos amigos. Sergio de Vera, les pido pedacito de cielo. Gracias. Rafael Pérez de Rosa dice, ¿saben cuántos mensajes mandé y nunca los leyeron? ¿Cuántos? Ah, no sé, por eso le pregunto a ustedes, dice Rafael. Gracias, maestros. Otra vez, Patricia Rey. Ale y equipo, muchas gracias por dialogar con los oyentes. Esa es otra riqueza de su programa. Ah, sí, sí. Por muchos años más en este espacio que no envejece. Abrazo para todos. Me hace indio de Ramos Mejía, bueno, dice que nos escucha desde que era chico, que su padre lo obligaba y todo así. Vanina Muniz dice que está escuchando desde La Rioja y que somos la compañía antes de dormir. Muy bien. Ali Lagos dice, por acompañarme cada noche. Punto. Muy buenas noches. Los saluda Joana de General San Martín. Quiero agradecer por alegrar mis noches desde que tengo memoria. Mi abuela escuchaba el programa. Hoy, que tengo 28, yo lo sigo escuchando. Tradición familiar. Mis papás iban a ver el programa en sus inicios. Siempre recuerdan esos días con gran cariño. Muchas gracias. Gracias. Ah, mire, cómo aquí María Cristina Costa. ¿Qué tal? Quiere que Gillespie haga un fragmento de un tema de Dire Straits, ¿eh? Sí, bueno, dice, vamos a ver. Cristina, hay uno que tiene trompeta, me parece que se refiere a ese. Matías Medina, bueno, le pide un tema de Metallica, ¿eh? Bien. Bueno. Vengadores, ¿usan auriculares cuando hacen el programa desde el estudio? No. No. Nunca, ¿no? Nunca. Nunca. Nunca jamás. Porque no nos dan. No tenemos. No tenemos. Hola, somos Fiore y Néstor de Uranga. Qué manera de reírse con ustedes. Uranga queda a 45 kilómetros de Rosario. Juan Manuel Bifulco dice, hola queridos, pedidos para el trío sin nombre. Viernes estoy enamorado de The Cure. Quiere hacerlo. Bueno. Quiere que lo toquen. Carola de Caballito escribió una décima para el maestro Gansé. A ver, léala. Con inocencia aparente la tarareaba mi abuela mientras juntaba ciruelas con destreza adolescente. Hoy le pido humildemente, querido Arnaldo Gansé, el tango Pero yo sé, que cantaba cual sirena la ñata Doña Azucena, pal de la regia Baqué. Muy bien. Muy buena. Está bien hecha, sí, sí. Pero yo sé, lo cantamos muchas veces, ¿no? ¿Se acuerda? Llegando la noche, recién te levantas y salí su faro a buscar un querer. Efectivamente lo cantaba Susana Maizane y es ella la autora también. Pablo de Salta Capital quiere que le toquemos una zamba. De abril, qué linda, ¿no? Muy linda. Amigos, ¿qué? Los escucho todos los días desde Ámsterdam, el programa, etcétera. Ahora, de visita en Buenos Aires, hoy, ¿qué? Por ahí fue ayer, andás a ver, sí. Voy a verlos por primera vez en vivo al Cara Cigareta. ¿Estás acá? Dice Larva de Ámsterdam. ¿Estás? Ahí señala Larva. Ahí está. Sí, allá está, mire. A ver, iluminen. No hay luz aquí. Aquí allá, puede venir cualquiera y no lo vemos. No, sí, ser? Allá, de menos largo. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchos oyentes en Ámsterdam. Qué bien, tendríamos que ir. No. Graciela Benítez, los saludo, los espero en Mar del Plata para agradecerle la alegría con un abrazo. Y recuerden que si se lo lleva un OVNI, quiero irme con ustedes. El autor Ezequiel manda saludos desde Berazategui, David Valdés hace lo propio desde Villa Parque Santana, Córdoba. A
Abrazo al gordo Toto, dice también. ¿Quiere alguno más? Sí, Tony Magneres, se llama el oyente, dice, desde la remota provincia de Tasmania, escucho sus programas en Spotify, forzando a mi novia a quererlos. Todavía no sé con si resultados los... melancólicos. Todavía no sé si los escucho por lo que me hacen reír o por lo que me hacen dormir. Dice, sí. Gracias por tanto, Tony. Qué bueno. Hagamos una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con los puños llenos de verdades.